Se ha equivocado de número. Le repito que se ha equivocado. Escúchame bien, Pete. Yo no he dicho aquí que tu nombre no es Johnson. Oiga, quien quiera que sea. Te doy la única oportunidad que tienes de salvar. 300 de los grandes y una salida fácil del país. ¿Quién es usted? Si te interesa, acude al Hotel Baker, la habitación 302. Esta noche a las 10. Un momento. Sigues igual, Epi. Tan nervioso. Diste un mal paso matando a tu jefe. Estabas equivocado, como siempre. Pero tú eres de los que disparan y reflexionan después. Yo que tú, decidiría entregarme a la policía. Aunque me esperara una condena por asesinato. Fue una suerte descubrirte. Si le parece una suerte morir... No me iré sin acabar con un tipo que se las da de vivo. Quítese la máscara. ¡Vamos, quítesela! ¡No me gustan las bromas! Eres un desgraciado. Y tal vez crees que por empuñar una pistola vas a poder conmigo. Estoy por hacer que te la tragues. ¿Cuál es tu porvenir, Harris? ¿La silla, la cámara de gas o la cuerda, tal vez? ¿Cómo voy a saber si lo que ha dicho por teléfono es en serio? Ni siquiera su voz es la misma. Tampoco la tuya lo sería si te pusieses una máscara. ¿Quiénes figuran en el programa? Hace demasiadas preguntas. Y no me da una sola respuesta. Quiero saber con quién voy a trabajar, cuándo damos el golpe, quién da las órdenes y a quién debo obedecer. ¡Largo de aquí! Está bien, me iré. Pero sin que me ofrezca una oportunidad. Conoce mi situación. ¿Lo tomas o lo dejas? Dijo 300 de los grandes para mí. Por lo menos. Solo que tendrás que trabajar a mi modo. Ninguno verá a los otros sin máscara ni cuando demos el golpe. Y yo seré quien diga dónde y cuándo lo damos. Así no habrá riesgo. Bien. Lo que usted mande. ¿Qué hago? Espera en tu casa. Evita que te vean hasta que yo te avise. Y otra vez, reflexiona primero antes de usarla. No quisiera que se equivocara respecto a mí. No soy tan fácil de manejar. Te doy la ocasión de demostrarme tus dotes en este trabajo.
Ahora sí que estás perdido, Tom. Todavía no. La policía sabe que tú conducías el coche. Cadena perpetua y sin que te dejen poner fianza. Esta vez, Tony, es para toda la vida según el código penal. No hay la menor remisión. Está bien, no lo repita tanto. Entonces, ¿trato hecho? Trato hecho. Pero nada de mujeres. ¿Entendido? Nada de mujeres. Oiga, amigo. Si a usted no le gusta... Lo siento. ¿Qué le hace creer que ya no tengo salida? Si yo he logrado descubrirte detrás de esas gafas, mejor te descubrirá la policía. Hábleme de ese próximo golpe. He dicho que le escucharía. Eres un asesino de policías. Asesinaste a uno en tu último barullo. No me gustan los héroes. Eso puedes contárselo al verdugo cuando te achicharren. Está bien, soy todo oído. Mira usted por dónde va. Perdón, señora, no la había visto. Mac. Preparados todos los grupos a 117. Preparados todos los grupos a 117. Oiga la descripción de los sospechosos complicados en el robo del banco a mano armada. Tres hombres enmascarados, vestidos con idénticos monos, van en una furgoneta perteneciente a la compañía occidental de flores al por mayor. Tomen precauciones. Todos van armados. K, control 2, grupo 117. Hemos alcanzado el coche sospechoso entre la calle 20 y Jackson. ¿A qué viene esto? Pongan las manos detrás de la cabeza y salgan de ahí. Vamos, vamos, salgan. Se han vuelto locos. Cállese. Ustedes, vamos, fuera, uno por uno y con las manos en alto. Muy bien.
Aunque sus compinches tengan otras ideas, más vale que vaya hablando usted. Y va usted a abrir. ¿Abrir qué? Usted está loco. Aquí no hay nada más que flores. ¡Vamos, abra! ¿Dónde los ha dejado? ¡Hable! Hemos debido recorrer 300 millas. Si ya no nos han echado mano, no lo harán nunca. ¿Cuándo hacemos el reparto? Del reparto es de lo que os quiero hablar. Cuatro reyes en una mano. Esta es la contraseña. Guardaos estos trozos. Lo tengo todo previsto, pero si algo saliera mal y no pudiera pagaros yo mismo, esto os acreditará ante quien yo envíe con el dinero. Repita eso. Lo repartiremos cuando yo crea que el tiempo y las aguas se han calmado. Creo que para mí ya están calmadas. Dejémonos de historias. No podrías ir muy lejos con esos billetes. Toda la policía del estado nos está buscando. Eso corre de mi cuenta. Os lo dije, las máscaras puestas. Y nos lo dijo... Lo he preparado todo para que nadie pueda denunciaros. Ni vosotros mismos, porque no os habéis visto las caras. Estáis a cubierto de la policía y de los chivatos, y seguiréis estando. La pasta. Está bien. Aquí hay un paquete para cada uno. Lo suficiente para que viváis bien mientras dura la espera, pero no lo bastante para que perdáis la cabeza. Por 300 de los grandes soy capaz de meterme en la boca del lobo. Pensadlo bien, haced lo que os convenga. Encontraréis pasajes para donde queráis ir. Cada uno de vosotros irá a un país distinto. Quedaos allí hasta que os avise dónde y cuándo nos veremos. Guardad las máscaras. Os las pondréis durante el reparto. Aquí es donde tú te quedas. Aprieta ese botón. Abre la puerta. Salta. ¿Yo también? Ya te diré cuándo. Es algo extraño que te detuvieses en la florería junto al banco dos veces en la misma mañana. Solo una vez estuve allí. Entonces la mujer que te identificó miente. No, dice la verdad. Sí, tropecé con y ella... Y los testigos que juran que utilizaron tu coche para huir dicen la verdad también. Esos mienten si dicen que yo tengo algo que ver con el robo. ¿Quieres decir que había otra furgoneta? No puedo saberlo, yo no estaba allí. Entonces te complicaron sin saberlo. Sí. ¿Y qué hay del año que pasaste en la cárcel? ¿Te condenaron también injustamente? Pregunten al capitán, porque fue quien me arrestó. Es una persona honrada. Oigan, no porque yo tuviera una bronca en una partida de juego van a convertirme en salteador de bancos. Es digno de la... ¿Y qué me cuentas de la furgoneta? Si yo pudiera contestar a eso, no estaría aquí ahora. ¿Qué te parece esto como respuesta? No había otra furgoneta. Mire, yo... El señor Andrews, de la compañía de seguros, está dispuesto a prestarte su apoyo, ¿verdad, Scott? Ya sabe que sí. Las mismas preguntas, las mismas respuestas. Puede ahorrarse el trabajo. Es mi oficio, Joe. Después de todo, intentamos enjugar la pérdida. Estamos dispuestos a darte hasta el 25% de lo robado como recompensa. Es decir, 300.000 por una pista, Joe. Tú eres ingeniero industrial, ¿verdad? No llegué a graduarme. Es cierto. Dejaste los estudios para alistarte con los ingenieros. Fuiste buen soldado también. La estrella de bronce, medalla de... Trate de pagar un café con eso. Volviste y reanudaste los estudios por la noche. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre con tu preparación aceptó un empleo tan contrario a sus aficiones? Para procurarse más de $1,000,000, ¿verdad? Logré el empleo por recomendación del oficial. Pueden preguntarle a él. Señor Collins, ¿le he perturbado alguna vez mientras trabajé con usted? No, yo, en absoluto. Pero presumo que habré de prescindir de ti. No es nada personal, entiéndelo. Es que, bueno, nuestros clientes son gente aferrada a sus principios. Tú ya lo sabes. Sí, claro que sí. Oiga, sargento, procura que vuelva el señor Cole. Yo le acompañaré. Quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Eh?
Está bien, Rolf. Si tú prefieres por las malas, te complaceremos. Te echarán 20 años a nada que resbales. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué fui yo? ¿Por qué no se va usted, señor Martin? Le espera un buen día mañana. Los muchachos me ayudarán a hacerle compañía. ¿Qué le parece, McBride? Creo que si no lo deja a nosotros, tendrá la confesión en su despacho mañana a primera hora. Volveremos a insistir mañana por la mañana. Últimas noticias del robo del banco. Extraordinario. El millón de dólares. Bien, lo repetiremos una vez más. Tienes visita de nuevo, Rolf. ¡Vamos, muévete! ¡McBride! Habremos de soltarte. La policía del estado ha descubierto una segunda furgoneta hace media hora. Estaba dentro de un vagón abandonado. Eso no deja a Rob libre de sospechas. Bien pudo haber empleado su furgoneta para despistarnos y así facilitar la huida de la verdadera. Cualquier cosa es posible. Deme un poco más de tiempo. Le obligaré a confesar. Déjelo. He comprobado todos sus movimientos. Dice la verdad. Bien, Rob. Puede irse. Siento haberle retenido. Lo siente usted. Son cosas que pasan. Gracias. Por nada. ¡Vamos! ¡Fuera! Me parece que no ha oído lo que he dicho. He dicho por nada. ¡Extra! ¡Noticias sensacionales! ¡Información sobre el robo del banco! ¡Extra! ¡Últimas noticias sobre el robo del banco! ¡Es presidiario interrogado sobre el robo del millón de dólares! ¡Últimas noticias! ¡Es él! ¡Es este! Yo te lo pido, Rick. Es que no lo comprendes. Sé las dudas que tienes, pero debes de ayudar a Joe. Rick. Rick. Hola, Joe. Hola, Eddie. ¿Quieres algo? Sí, dos cosas. Una taza de café y las noticias que me prometiste. Pues verás. Lo primero es fácil. Oye, Eddie. Preciso saber quién me mezcló en el asunto. ¿Se lo preguntaste? Pones en peligro tu cuello, Joe. Demasiado sé lo que expongo. No tengo nada que perder. Mira, Eddie, llevo 3 semanas sin trabajo, sin casa, sin nada. Escucha, tranquilízate. Me tienes a tu lado. Te daré otra taza de café. Vuelve esta noche.
sobre la hora de cerrar. Mi hermano dice que estás en un aprieto, Joe. Quisiera encontrar el medio de salvarme. Algunas veces es difícil. Y otras demasiado. Oye, quiero saber quién me lió de esta forma. Nadie de por aquí, de eso estoy seguro. ¿Tienes alguna idea? Tal vez. Quizás a eso se deba que Pete Harris fuese a México. ¿Pete Harris? ¿A qué parte de México? A Tijuana. Darás con él donde haya juego. Los dados es lo único que le preocupa. Más detalles. Es moreno, de ojos hundidos. No te costará mucho dar con él por los cigarrillos que fuma. Sigue la pista de las colillas. Muchas gracias. Buena suerte, Joe. Y ten cuidado. Gracias, Eddie. De modo que este es el que te salvó la vida en Iwo Jima, ¿eh? Estás en paz. Díaz, señor. Si quiere usted pasarlo bien, yo conozco los mejores sitios de Tijuana. Quiero ir a donde se juegue a los dados. Oh, pero está prohibido. ¿Ah, sí? Pero, igual que en los Estados Unidos, hay cosas que la ley desconoce. Le llevaré a un sitio donde se juega a todo. Ah, bien. ¿Conoce alguna otra timba? Sí, señor, pero han vaciado mis bolsillos. Oh, gracias, señor. Vamos. A ver el póker. Cinco, pierde. Cambio de dinero. Cambio, a paso. ¿Quiere darme fuego? Gracias. Bien, acérquense todos. Los mirones que se separen de la mesa y dejen sitio a los jugadores. Vamos, muchachos, tiren los dados. Vamos, daditos, valientes. Ha ganado con un 4-3. Esta no es su noche, amigo. Otro que tire. Vamos, denme una parte en la postura, a ver si hay suerte. Muy bien, ya puede estar tranquilo. Ese punto no hay quien lo mejore. 20 a que no. Va la apuesta, señor. Vamos.
¡Ajá! ¡Dos seises! ¡Buena tirada! ¡No se lo dije! ¡Bien! ¡Todos a la mesa! ¡No se acobarden, muchachos! ¡Si una vez aciertan, compensarán todas sus pérdidas! ¡Es mejor estar arruinado que lo que a uno le falte! ¡Bien! ¡Vamos allá! Deje eso ahí. Apuesto doble contra sencillo. Haga que se trague esas palabras, señor. Y apuesto otros 20 más. ¡Hecho! ¡Ha sacado 9! ¡Vaya número! ¡Con 9 se lleva todo el dinero! 3-2 a que no gana. Juego 50-25 a que lo mejoro. Vale la apuesta de 3-2. Usted perderá. Vamos, señores, adelante. La cosa está que arde. Los caballeros se disponen a la batalla. ¡Ajá! ¡7! ¡Buena tirada! ¡Vale el 7! ¡Sigan apostando, señores! Me advirtió que le avisara cuando fuesen las 10:30. Gracias. Allí hay un sitio. Bien, tira los dados. ¡Ajá! ¡Otro que marca 4-3! ¡4-3! Preparados para una nueva tirada. No pueden perder con los 2-6 o con los 2-5. ¡Vamos, jueguen fuerte, señores! ¡Adelante! ¡Tiren los dados! ¡Preparados para una nueva tirada! ¿Quién es ese que ha entrado? No lo sé, algún turista. ¿Por qué? Me pone nervioso. No me gusta ese tipo. Adiós, Díaz. Ténganse serenos. No, gracias, señor. Gracias. Hagan sus apuestas. Otro tira. No pueden perder con los 2-6 o los 2-5. Jueguen fuerte, señores. Otro tira. ¿Por qué tanta prisa? ¿Le importa a usted? Para habérsele dado también tiene usted demasiada prisa. ¿Hay algo que lo impida? Quizás. ¿Quién le trajo aquí, amigo? Díaz, el taxista. Ah, muy bien. Un momento. Ya dio conmigo, ¿y ahora qué? ¿Qué le ocurre? No me ha quitado ojo en toda la noche. Valdría más que le viese un médico. Está usted enfermo. No lo estoy tanto. Entonces deje en paz la imaginación y acuéstese. ¿Quién es? Abajo hay un hombre que quiere verte. Ya. Oiga, diga a ese. Ahora usted y yo vamos a charlar un poco. ¿Es policía? Esto para que aprenda. Yo soy el que conducía la furgoneta. No sé de lo que está usted hablando. Mírame bien, Pete. Yo soy aquel imbécil que os facilitó la huida. Usted me confunde con otro. Déjeme, ¿quiere? Cuando te decidas a hablar. Está equivocado. ¿Qué has hecho con tu parte, Pete? No lo entiendo. Ya entenderás. Ahí no hay dinero. Tú eras uno de ellos, ¿verdad? Le digo que no sé de lo que habla. Oiga, esta no es mi maleta. Estaba en un coche y la cogí. Sigues mintiendo. Deme eso.
¿Qué es este billete de avión y este telegrama? ¿Qué hay de interesante en Morados? Está bien, tendré que empezar de nuevo. ¡Siga! ¡Siga! Pero todavía no comprendo ni una palabra. Si no consigo hacerte hablar, tal vez la policía lo haga. Espere. Nada de policías. No. Así que eras uno de aquellos. Tengo otras razones. Esta es la única que me interesa. Tu avión sale dentro de 15 minutos, Pete, y tú no irás al aeropuerto. Oiga, tengo que ir a Morados. Ese telegrama significa 300 de los grandes para mí. Tu parte, ¿eh? ¿Quién me complicó? No lo sé. Oiga, no teníamos nada contra usted. Ni siquiera sabíamos quién era. Fue todo casual. Tuve suerte. ¿Quiénes eran los otros? No los conozco. Los cuatro llevábamos máscaras. Creí que solo erais tres. Tres y el jefe. Escuche, voy a hablar con toda claridad. Él lo organizó y planeó. Todos llevábamos puesta la máscara. Él nos conoce, pero a él no le conocemos. ¿Comprende? Así ninguno podría traicionar a los demás si se escapaba. Eso explica todo menos esto. No habrá modo de averiguarlo hasta llegar allí. Bien, compañero. Lo averiguaremos juntos. Compañero. Ya que el jefe me ha mezclado en esto, haremos cinco partes. ¿Qué estás diciendo? Si no se hacen cinco partes, te digo que no habrá reparto. Está bien. Siga, ya ahórquese si quiere, yo encantado. Bueno, ya sé que ahora ando a tientas, pero tú serás mi lazarillo y me enseñarás el camino a seguir. ¿Olvida que yo no conozco al jefe tampoco? Sé lo que expongo. Pero recuerda, no pienso correr ningún riesgo hasta que lleguemos a Morados, compañero. Disponlo todo. No perdamos el avión. Los pasajeros, por favor, suban a bordo del avión. Vuelo 589. El agente de servicio anuncia el despegue del vuelo 589. Deme cigarrillos. Los pasajeros, por favor, en la máquina, señor. Para el vuelo 589 sin parada hasta México. Los pasajeros, por favor, suban a bordo del avión. Vuelo 589. Uno para Morados. Sí, señor. Viene con el tiempo justo. Transborde para Morados en México. A las 10:30. ¿Ida y vuelta? Ida solo. $92, señor. Barney. Mira quién está ahí. Al lado de aquella máquina. ¿No le reconoces? Es Pete Harris. Sí, es él. Ve a detenerle. No te preocupes por este. Tú quédate aquí. ¡Policías! No lo entiendo. Hizo ademán de sacar un revólver y no lo tiene. No se preocupen, este hombre está reclamado por asesinato. Todo ese dinero... Ese dinero... No. ¿Qué quiere decir eso del dinero? ¿Qué dinero, Pete? No te salvarás, pero puedes facilitar las cosas. Por supuesto. Háblanos del dinero. ¿Quién está aquí contigo? ¿Qué hacías tú aquí en México? ¿A dónde te dirigías? ¿Tienes algo que decirnos? Aún es tiempo. Aquí la policía. ¿Con quién hablo? Mande una ambulancia al aeropuerto inmediatamente. ¿Insinúa que hay alguien con él aquí? Algo así. Tal vez sea cierto. La ambulancia llegará enseguida. Qué gracia. Ese dinero. ¿Qué dinero? ¿Qué dinero, Pete? Pregunten.
¿A quién, Pete? Vamos, Pete, el tiempo vuela. Dinos a quién. Pete, Pete. Señor. Se olvidaba de la contraseña. Su equipaje ya está en el avión. Ah, sí. Muchísimas gracias. Buen viaje. Atención. Se ruega al señor Pete Harris que suba a bordo del avión. Vuelo 589 está para despegar. Buenos días, señores. ¡Ah, buenos días, amigos! Buenos días. Al fin parece que hoy va a llover, ¿eh? Eso parece, al menos refrescará. Y entonces todo el mundo podrá salir a pescar. ¡Ah, buenos días, señor Kane! Bien, señor Romano. Veo que ha encontrado algo a su gusto. ¿No querrá usted llevárselo? Pues... ¿No desea comprarlo? No está mal para ser un frasco. ¿Su precio? Solo $11 americanos. ¿$11? Pero mire, señor, si quiere algo más económico. Yo siempre compro lo mejor. ¿Entonces le hago un paquete bonito? No se moleste. Es para una chica que me gusta. ¿Para mí? ¡Qué bueno! Pero, señor, es usted muy generoso. Son $11 americanos. Cárguelo con el resto. Sí, señor. Gracias. Esta Teresa es una joya. La más lista de las que han trabajado conmigo. Es la décima vez que vende ese mismo frasco de perfume. Vendiendo así puedo darle el 50% de comisión. ¿Quién es ese hombre? Llegó ayer. ¿Es posible que lleve usted aquí 2 horas y no conozca a Tony Romano? Venga, se lo presentaré. No se moleste. Oiga, Tomás, ¿por qué no llueve ya de una vez? Ah, es una de las cosas en las que no tengo influencia, en la lluvia. Apuesto que en el momento que yo salga empieza a llover a cantar. Ya lo verá. ¡Caramba, señor Foster! Buenos días, Tomás. ¿Por qué está tan triste todo el mundo? Por el tiempo, señor. Se ha puesto pesado. Por mi tierra hay una tempestad de nieve. Ay, si ocurriese por aquí algo parecido. Pero no, aquí hace siempre sol. La gente no hace más que pescar y pescar. Si alguna vez un pez pescara a un hombre. Todo es posible, Tomás. Eso depende del cebo. Señor Foster, señor Kane. Mucho gusto, señor Kane. Es usted muy conocido aquí. Es lógico, vengo todas las temporadas desde hace muchos años. Señor Foster... Le tengo guardado su tabaco. Ah, gracias, Teresa. Apenas me quedaba ya. Gracias. Que pesque mucho. Ya veremos. ¿Cuándo se va usted a decidir a venir a pescar, señor Romano? ¿Con este calor? Prefiero otros deportes. ¿Jugamos otra partida esta noche? Estoy dispuesto a darle el desquite. Venga temprano y provisto de dinero. Hola, Tim. Encantado de verle, Scott. Tiene un magnífico aspecto. ¿Y su encantadora hija, cómo está? Oh, ya está hecha una mujer. En casa preparándose para los exámenes. Pronto será abogado. Hace muchos años que no le vemos por el departamento. Sí. 2 años, 1 mes y 8 días que dejé aquel maldito papeleo. ¿Todavía ha dolido, Tim? Durante 20 años de mi vida fui policía y luego me echaron. ¿Qué quiere, que ría y aplauda? Quizá lo necesitaba. Empezaba a resentirse su salud. Ya me lo retiro facultativo.
Como quiera, retiro facultativo. Ha cometido un error, Capitán Foster, y en vista de ello le destituimos. Yo lo llamo de otra manera. Bueno, fuera como fuese, todo aquello pasó. No hay que remover viejas amarguras. ¿Para qué me ha enviado ese telegrama citándome aquí? ¿Ha averiguado algo respecto al robo del banco? Nada en absoluto. Supongo que ya tendrá información la oficina central. No sabe las novedades. Todos los bancos del país están a la expectativa de que aparezcan los números de los billetes. Y hasta ahora no ha aparecido ni uno. ¿Le gustaría hacer esto conmigo? Sería como buscar petróleo en el patio de mi casa. Quizá, pero posiblemente le entregaría a la banda. ¿No querrá engañar a un viejo amigo, Tim? Estaré equivocado, pero es posible que se trate de lo que buscan. He estado vigilando a dos tipos que han venido aquí uno tras otro hace un par de días. ¿Le dice algo el nombre de Boyd Kane? ¿Kane? Sí, fue el autor del robo de una joyería. Lo sabía cuando le puse el telegrama. ¿Y el otro? Se trata de un individuo llamado Tony Romano. No sería absurdo relacionarlo con el robo al banco. Ellos fingen no conocerse el uno al otro. Pero eso es tan viejo que cualquiera puede adivinarlo. Y observarlo. Sí, pero creo que son tres hombres. Y ahí tiene precisamente la clave de todo. El tercero está a punto de llegar. Ya sea claro. ¿Algo más? Hablan de repartirse el botín. Mucho dinero. Que bien pudiera ser el procedente del robo al banco. Sería un golpe estupendo. Se reúnen para hacer el reparto del botín y caen de patitas en el lazo. ¿Qué debemos hacer, Tim? Que no le vean hasta que yo le llame. Más vale que prevenga a la policía. ¿Dónde le aviso? En el Nacional. Gracias, Tim. De nada. ¿Tiene idea de a cuánto asciende la recompensa? Debe ser bastante. El 25% de lo que la compañía de seguros va a perder, es decir, casi un quarto de millón. Eso es mucho dinero. Y se queja porque le echaron de la policía. Bienvenida, señorita. Bienvenido, señor. Gracias. ¿Le gusta? Mucho. ¡Oh, señorita Elena! ¡Pero qué sorpresa! No la esperábamos. ¿Cómo está, Tomás? Muy bien, señorita. ¿Y usted? Muy bien. Ajá. Le traigo un nuevo huésped. Encantado. Si el señor quiere firmar en el registro. Ah, viene usted de Tijuana. Yo tengo allí una hermana casada. ¿Ah, sí? Tomás, sí. Déjeme a mí, yo le acompañaré. Venga conmigo, señor. Le llevaré a su habitación. Sígame. Hasta luego. Gracias por la compañía. Encantado. No está mal. Soy Teresa, vendo recuerdos locales. ¿Ha venido a pescar? A pasar unas vacaciones. Magnífico, si haya usted en el sitio más apropiado. Dígame, el hombre que jugaba al billar, ¿quién es? Pues es, ¿no quiere comprarme nada? ¿Un regalo, un recuerdo que mandara a alguien? Tal vez. Tengo delicados perfumes. ¿Quién es el que jugaba al billar? Pues el señor Kane. Llegó esta mañana, pero no es muy sociable. Siempre tiene chicle en la boca. ¿Y el otro quién es? ¿Se refiere al señor Romano? Ese sí que es más sociable. Gracias. Gracias, señor. Oh, señor. Y no se olvide usted de los recuerdos. ¿Qué son unas vacaciones sin recuerdos?
pescador. ¡Qué suerte! Elena. Por un momento me ha parecido que no te alegraba verme. Ya sabes que siempre me alegro, Punkin, pero te has presentado tan de repente. Dime, ¿qué haces aquí? No esperaba que vinieses tan pronto. Tengo grandes noticias que comunicarte, papá. Me parece que estudiar es lo más importante para ti. Y estudio lo tuyo. Por eso he venido. Mira, estudiar derecho tiene sus ventajas. He redactado un informe y se lo he entregado al alcalde yo misma. Hablas igual que un abogado. Dime, ¿de qué se trata? Verás, papá, verás. He conseguido que revisen tu caso. Pero no te das cuenta, papá. Es la ocasión para que reingreses en la policía. Déjalo. Es demasiado tarde. Ya no deseo volver a ingresar. Escucha, papá. Hablas con tu hija Elena. No disimules. Sé todo lo que te dolió que te obligaran a retirarte por cuestiones políticas. Esta es tu oportunidad. ¿Vas a consentir que se interponga el orgullo? Está bien, Punky. Gracias. Ahora vas a dar media vuelta y te marcharás a casa con tus libros. Oh. Me he tomado una semana de vacaciones. Además que me interesa ese muchacho que acaba de llegar. Se llama Pete Harris. Nuestros maridos pescan todo el día y duermen toda la noche. Esas son todas nuestras vacaciones. Si al menos no se durmieran, hasta me daría lo mismo que jugaran al póker. ¿Se acuerda, Olson? El mayor que había pescado en mi vida. Debía pesar por lo menos 70 kilos. 10 más. Y en el preciso momento en que iba a sacarlo del agua, el hilo se me rompió. He dicho 10 más. No se distraiga, estamos jugando, ¿recuerda? Y este señor acaba de envidar 10. Perdón. Me tiro. Vamos, dé cartas. Intenta asustarme, ¿eh? Tal vez. Usted tiene damas. ¿Y usted? Tal, lo veo. 25. Me huele a farol. Quiero. 3-4. ¿Qué le parece? ¿Un recuerdo, señor? Ah, señor Harry. ¿Qué tal? Venga a echar unas manitas. Siéntese, le daré fichas. ¿Les sirvo cartas? Por lo que veo, a usted no le va mal. Señor Harry, le presento al señor Foster, que siempre gana, y al señor Romano, que siempre pierde. Y al señor Morelli, que se apasiona por la pesca. Encantado, señores. No se deje engañar por esa mirada inocente del señor Foster. Desde que llegué aquí no me deja respirar. Es dinamita. Ya me ha prevenido su hija. Prometo ser cauto. Todavía no ha aprendido que no se puede forzar la suerte. Sí. ¿Piensa quedarse algún tiempo por aquí? Pues no lo sé, tal vez. ¿De dónde es usted? De Kansas. ¿Por qué? Yo conocí una chica allí, gran cocinera. ¿Quiere poner algo a ese as? Ah, sí. $5, a ver si pica un incauto. Yo voy. Paso. Paso. Que sean 10 para asustarles. ¿No se lo advertí? Yo voy. Cayó un inocente pichón. Siempre hay sitio para otro, don. Bueno, voy a pagarle. Creo que le debo unos $10. Se va tan temprano. Sí. Quiero dar una vuelta por el pueblo antes de acostarme. No corre usted mucho. Es tan pequeño que lo verá enseguida. $10, sí, señor Harry. Siéntese, necesitamos a alguien que pierda. Mi carta de la suerte. El recuerdo de la partida más cara que he jugado. No dejen el juego por mí. Buenas noches, señores. Buenas noches, señores. Buenas noches.
qué viene esto de registrar mi habitación? No tiene importancia. He comprendido que debía averiguar cuando pusiste la carta sobre la mesa. ¿Averiguar, compañero? Debía de estar seguro antes de hablar contigo. Sigue. No hace falta ser un lince para comprender que dos hombres como nosotros no han venido aquí a pasar las vacaciones. ¿No crees? Iba solo a sacar mi cartera. Mi tarjeta de visita. Tú debes ser uno de los que iban en la furgoneta. Sí. ¿Y tú el que la llevabas? Ajá. Perdona. Siento haber sido tan brusco contigo. No lo sientas. Yo hubiera hecho lo mismo en tu lugar. Y te apuesto a que sé también quién es el otro. ¿Quién? Kane. Tal vez. Dentro de un par de días será nuestro el dinero. Figúrate. Unos 300.000 dólares. Si los vemos. ¿Cómo que si los vemos? No hay que engañarse. Nosotros no sabemos de ese. No sabríamos dónde encontrarle si él no apareciera. ¿Para qué iba a traernos aquí sino para pagarnos? ¿Quién sabe? Pero no me gusta trabajar para un hombre al que no conozco. Sobre todo si él me conoce a mí y no puedo identificarle. A mí tampoco. ¿Qué te parece ese Kane? ¿No podría ser él? ¿Qué dices? ¿Ese masticador de chicle? Quizá haga comedia. Sí. Puede ser. Bueno. Me dedicaré a vigilar a ese masticador de chicle. Sí. Hazlo. Hasta luego. Unas manos más y su padre me despluma. Vaya, no dirá que no se lo advertí. Es igual. Ya le ganaré yo mañana. Es una de las cosas que no comprendo de los hombres. ¿Cuál es? Trabajan todo el año y no piensan ni hablan más que de sus vacaciones. Y al tenerlas se quedan en casa jugando a las cartas. Muy raro, ¿verdad? Hay muchas cosas raras. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, ¿qué hace usted durante el año? Ahorro para jugar a las cartas. Creo que debería haberme traído una baraja en vez de un bañador. No, creo que es mejor lo que ha hecho. ¿Sabe usted nadar? ¿Cómo usted jugará a las cartas? Si le parece, nos vemos en la piscina mañana por la mañana. Usted me enseña a mí y yo le enseño a usted. Trato hecho. Señor Foster, un telegrama para usted. Gracias. De nada.
Buenos días. Buenos días. ¿Lleva siempre un libro cuando acude a una cita? Eso depende de con quién sea. A ver. Código Civil del Estado de Missouri. Cuestiones de procedimiento. Explíqueme. Me preparo para la carrera de abogado. Oh. Sin ironías, por favor. Y no me diga que critica que la mujer curse estudios superiores. No, pero no tiene mucho aspecto de abogado, que digamos. Verá, he descubierto que la gente raras veces parece lo que es. Usted mismo, por ejemplo. Yo hubiera dicho a primera vista que era un ocioso, cuando puede que sea comerciante. ¿Le gustaría que yo fuera comerciante? No vale. Yo he hecho una pregunta y no admito otra pregunta por respuesta. Siempre he oído decir que los mejores testigos son aquellos que saben contestar. Gracias por el informe. Pues ahí va otro, y gratis. Siempre que tenga que defender algún caso, procure que el jurado sea masculino. Los ganará usted todos. ¿Sabe que es usted un muchacho que promete? Olvidé los cigarrillos en la caseta. Enseguida vuelvo. ¡Señor Harris! ¿Comerciante? ¿Embaucador? Buenos días, señor Foster. Ah, hola. ¿Qué, jugaremos esta noche? No puedo. Tengo que ir a cenar con un abogado. Nunca llegará a serlo si la distraen de sus estudios. Tendrá que comer también. ¿Por qué no viene con nosotros? Encantado. Pues hasta luego, entonces. Levántate. ¿No has oído, amigo? El pobre no te ha oído. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Las orejas obstruidas? Creo que ahora te oirá. ¿Ves? Vas a cooperar, ¿verdad que sí? ¿A qué viene esto? El pobrecillo quiere saber a qué viene esto. ¿Cuál es tu juego, amigo? Ese lo sabe. Me tomas por un imbécil. Eso no me gusta. Estás loco. Te demostraré tu equivocación, amiguito. Pete Harris y yo trabajamos juntos en Joliet. Y tú eres un farsante. Ahora vamos a dar un ligero paseo.
Y cuando volvamos nos dirás tu vida y milagros. Yo no me muevo. Sí, meter ruido. Que venga la policía. Quiere que no hagamos ruido. Adelante. Perdón, no sabía que tenía usted visita. Es igual, pase. Señorita Foster, ¿conoce al señor Romano y al señor Kane? Al señor Romano le he visto por aquí. ¿Cómo está usted, señor Kane? Hola. Trataban de convencerme para que diéramos un paseo. Pero les contaba que teníamos una cita. No se preocupe. Les he dicho que no podía. Les interesa la naturaleza. De eso discutíamos al llegar usted. Pues ha debido ser muy acalorada la discusión. Solo he venido a devolverle esto. Gracias. La echaba en falta. La llevo para defenderme de las serpientes. Hasta la vista, Harry. Sí. Tony, sé un remedio para cortar las hemorragias. Un cuchillo clavado en la espalda. Buenos chicos, muy graciosos. No se moleste en inventar algo verosímil. Creo que la ley dice que un hombre es inocente hasta que se demuestra lo contrario. ¿Y así es? Considerando las pruebas circunstanciales, si usted fuera mi abogado, ¿qué declaraciones me aconsejaría? Le diría que no declarase nada si no lo hacía honradamente. Le podría perjudicar. Ahora es usted quien me da un buen consejo. Gracias. Y gratis. Caminar. Ah, señor Kane, le estaba buscando. Tengo una carta para usted. Debe tratarse de negocios. La cucaracha,
La cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Buenas tardes, señores, buenas tardes. ¿Ah? Señor Romano, una carta para usted. Caramba, esta también parece que es de negocios. Una carta para usted, señor Harris. Gracias. De nada, señor Harris. Perdónenme. Es de mi casa. No tiene importancia. Confío en que esta noche podrá usted estudiar. Vaya, es usted muy amable. Hasta la vista, señor Foster. Gracias por ello y por la cena. No se olvide que mañana le haré algunas preguntas. Estaré aguardándolas. Buenas noches. Tony, ni siquiera los miras. Solo valen $11 americanos. Aquí, por lo visto, todo vale $11. Tony, ¿te gustan? Cárgalo en la cuenta. Gracias. Tony. Hasta luego. Veo que has recibido la invitación, Tony. Sí. ¿Y nuestro amigo? ¿Ha recibido la suya? Se lo preguntaremos. Punky, no suelo mezclarme en tus asuntos, pero ahora te hablo como padre. ¿Lo dices en serio? De lo que a ti se refiere, siempre hablo en serio. Quiero que te apartes de ese muchacho. Pero si no sabes nada de él, papá. Ni tú tampoco. Ahí está, Rolf. Tira ese revólver al pozo, Kane. Haz lo que te dice. Tíralo al pozo. Hazlo. Ese revólver, Kane. Vamos, tíralo. Tíralo. Hazlo, Kane. No dispares. Tíralo. Dentro del pozo. Haz lo que te dice. Tíralo. Al pozo. No dispares. Está bien, sois dos buenos chicos. Ahora vais a escucharme si no queréis hacer compañía al revólver. Tengo la invitación a la fiesta. Y voy a llevármelo de Harris. Tú diste a Harris el pasaporte. Te equivocas, imbécil. La policía zanjó con él su cuenta. Pasa en el juego. Un hombre hace una apuesta y tiene derecho a que le paguen si es que gana. Harris perdió. ¿Y tú qué has arriesgado? Posiblemente 20 años de cárcel. Estáis ante el idiota que sirvió de instrumento y estoy dispuesto a intervenir lo mismo os guste como si no. Si sois listos, no dudaréis en ayudarme. Si no, peor para todos. Hablas como un insensato para ser tan listo. ¿Qué pasará cuando el jefe te vea? Esperaremos a que eso llegue. No, vosotros como dos buenos chicos iréis a dormir. ¡Vamos! Y en el caso de que se os haya ocurrido la idea de visitarme esta noche, no os lo aconsejo. Tengo el sueño ligero. Thank you.
usted aquí? Muy sencillo, venía a buscarle. Es cuestión de principio, señor Harris. No me gusta que me dejen plantada dos veces en el mismo día. Ah, ya. Verá, después de... Ya le dije que no hacía falta que inventara ninguna historia. Sí, me lo dijo. Escúcheme. Sé que me meto en cosas que no debo quizá, pero... Es mi manera de ser. Ya cuando era una niña estaba siempre preguntando. Apuesto a que de eso no se libraría ni su niñez. Mire, si yo fuese otra, trataría de no acordarme de que le he conocido. Pero no puedo, porque sé que está en un aprieto. Me gustaba usted más esta tarde, cuando no quiso preguntar. Yo no soy tonta, Pete. He vivido entre policías lo bastante para conocer a la gente. Esos amigos suyos se transparentan. ¿Qué tienen que ver con usted? Siga acercándome. ¿Dónde aprendió esa tenacidad policíaca? Mi padre ha pertenecido al cuerpo de policía. Ah, ya. Lo que explica que estudie leyes. Papá los caza y usted los defiende. ¿Qué tiene eso que ver con el asunto? Oiga, usted es una buena chica, pero si cree que necesito cuidados maternales, se equivoca. No soy un perro que se domina fácilmente y no sirvo para llevar un collar al cuello. Váyase ahora. Supongo que espera que me ofenda. Tal vez que llore, pero no lloraré. Creo que está usted en un apuro y voy a ayudarle si puedo. Escuche, niña, déjeme. Y métase en sus asuntos. Y entonces apareces. ¿Te haces cargo, Scott? Sí, voy a repetirte. Se reúnen mañana en el barco al amanecer para el reparto. Yo esperaré en la lancha de la policía que tú des la señal. Entonces aparezco yo. Has de contestar a mi señal primero. De acuerdo. Scott. ¿Qué? No falles. No te preocupes. No fallaré. Buena suerte. Estarías durmiendo. Te estaba esperando, papá. ¿Algún problema? Sí. Acostumbrabas a creártelos cuando eras niña. Siempre sabía cuando estabas disgustada. Palabra que lo echo de menos. ¿Eran difíciles los problemas que te planteaba, papá? Oh, bastante. Algo que se te antojaba. Dinero para ir al cine. Y hubo una vez cuando tuviste el primer novio que al pobre le dio el sarampión. Qué complicado fue. Tuve que sacarte ya a bailar aquella noche. Otra vez me preguntaste si te iba a traer otra mamá para que te cuidara. Oh, vaya, si te sería difícil. Casi todos solíamos resolverlos. Tenías razón respecto a Harris, papá. Está metido en un lío. Oh. Me olvidaba decirte que solías seguir mis consejos. En aquellos tiempos no hubieras insistido tanto si yo te lo hubiese pedido. Quiero que le ayudes, papá. De ese modo también me ayudarás a mí. ¿Por qué? ¿Interés profesional? En realidad, no lo sé. Pero ha pasado algo. Ya sé que parece absurdo y ilógico, pero no puedo remediarlo. Está fuera de tu alcance, Elena. Fuera completamente. Eso me lo dijiste antes. ¿Por qué? No te basta que te lo diga yo. Esta vez no. Está bien. Ha estado en la cárcel. No quería decírtelo por no herir tu corazón.
¿Qué más sabes de ese hombre? No te basta con eso. No me basta. Habrá algo más. Tiene que haber más. No hablarías con tanta seguridad si no lo hubiera. ¿Qué otros motivos tienes contra él? Vuelva a su casa esta noche, señorita. ¿Era así como resolvías mis problemas cuando era niña? Lo digo por tu bien. ¿Tú crees? Créeme. Créeme, Pumpkin. Vuelve a casa, hija mía. Tienes que preocuparte de tus estudios. Elena. También ustedes van a pescar. Sí, como vemos que a usted le divierte tanto, hemos decidido ir a pescar. Gran deporte. Yo me dirijo hacia el muelle. ¿Quieren que les lleve? Cuente usted con un pasajero. Es mejor que nos lleve a todos, ya que los tres vamos también de pesca. Ah, sí. ¿Tienen bote? Sí. Uno que se llama a la mañana. Que perteneció usted a la policía, señor Foster. Oh, de eso hace mucho tiempo. Podremos contar anécdotas de pesca esta noche, ¿eh? Bravo, yo haré fotografías. Suerte, todos pescaremos bastante. La tendremos. Pues que la haya. Gracias.
momento. Voy a ver si aún continúo ahí. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Te has quedado mudo? Voy a hacerte una proposición. Sé dónde está el dinero. Está aquí, en el barco. Te lo enseñaré. ¿No te fías? Búscalo tú mismo. Está allí en el armario. Anda, ve. $1,200,000, Tom. $1,200,000. Para ti y para mí. ¿Por qué repartirlo entre cuatro si podemos hacerlo entre dos? Más de 500,000 para cada uno. Reflexiona, más de 500,000. ¿Por qué va a entrar Kane? Está bien, Tony. No es... repartirlo entre dos. El que vive a lo grande como yo necesita dinero. Odio sin gel. ¡Suelta eso, Tony! ¡Tíralo al suelo! ¡Échalo hacia acá! ¡Atrás! ¡Atrás! No entiendo. Ya lo entenderás en cuanto llegue la policía. Ha habido discrepancias en el reparto. Anda muy avisado para ser pescador. Es parte de mi oficio. El ex policía. Dice que lo sabe todo y no sabe nada. Eso depende de lo que requieren las circunstancias. No teníais solución. Cazamos al jefe enseguida. No lo sientas, Tony. Estaban todos marcados. Debimos suponerlo. Así es, Joe. Me llamo Pete. ¿Igual que Pete Harris al que mataron en Tijuana? ¿En qué piensas, Joe? En que la única persona que podía saber que Pete Harris estaba en Tijuana es la que le envió allí para que se escondiese y esperara un telegrama. Tienes la cabeza llena de ideas. Claro. Usted no podía hacer uso de $1,000,000 en metálico, pero podía entregarlo a cambio de la recompensa. ¿Te lo has explicado ya? Sí. Tres pobres tontos. Uno cayó, los otros caerían. Pero es usted quien les ofreció servirles el dinero en bandeja. Era miel sobre hojuelas, Capitán Foster. ¡No te muevas! Claro, claro. Esperaremos a que llegue la policía. Les contaré mi hipótesis. Y si estoy equivocado, le presentaré mis excusas. Si Elena no lo supiera nunca.
No tienes que temer nada. Estás al margen de esto. Tim, ¿qué ha pasado? ¿Estás herido? ¿Qué hace Rolfe aquí? No te lo había dicho. Era una sorpresa. Gracias a él lo descubrí todo. Pero no ha salido como lo habíamos planeado. ¿Eh, Joe? No. No ha salido. El tercero era Pete Harris, muerto en Tijuana. Scott, si merece a alguien la recompensa. Es Joe. Llamemos a un doctor. No. Dile a Elena que la adoro, Joe. Gracias. Te parecerán solo palabras, Elena, pero he sentido la muerte de tu padre tanto como tú. Le debo mucho por lo que ha hecho. Si alguna vez necesitas algo, te acordarás de mí. Gracias, señor Andrews. Ah, otra cosa. Se refiere a Joe Rolfe. Es un buen muchacho. Ha reparado con creces el asuntillo de su pasado que tenía con la policía. Te aseguro que mi compañía le contratará en cuanto él lo diga. Traté de que mi padre lo comprendiera. Y lo conseguiste. Sus últimas palabras fueron para confiarle a Joe lo que te quería. ¿Cómo ha recibido la noticia, señor Andrews? Muy tranquila, Joe. Ha tenido tiempo de sobreponerse. Pero las palabras no consuelan si se queda uno solo. Estaban muy unidos. Le he hablado de ti. ¿Y qué le ha dicho? ¿Por qué no se lo preguntas tú?